El día de hoy vamos a conocer cuáles son las ventajas y desventajas de un SSD. Si quieres descubrir un poco más sobre estos sistemas de almacenamiento, continúa en este canal. Efectivamente, los SSD nos van a dar una alta velocidad en cuanto a la transferencia de archivos, en cuanto al rendimiento de nuestro equipo. Sin embargo, muchas personas están en contra de estos sistemas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque no duran tanto, porque son más frágiles, por distintas razones. Sin embargo, los SSD nos van a dar un excelente rendimiento dentro de nuestro dispositivo. Dentro de las principales ventajas nos encontraremos que realmente si tú instalas ahí, por ejemplo, sistemas operativos, programas, vas a obtener una mejora de velocidad sustancial dentro de tu equipo. Efectivamente, realmente va a mejorar hasta 10 veces el inicio de tu equipo, la carga de los programas, la transferencia de los archivos. Realmente esto puede beneficiar mucho a que tu equipo se agilice mucho. Ahora, realmente muchas personas hacen la pregunta, ¿vale la pena esto? ¿Simplemente iniciar más rápido el sistema operativo, iniciar más rápido los programas, o simplemente hacer esto, ¿no? Eso lo ven como algo muy muy sencillo, y el precio que tienen de momento los SSD son un poco elevados, y ese entra dentro de las desventajas, porque efectivamente el precio actualmente de los SSD por gigabyte es bastante bastante alto, además de la durabilidad, que tampoco es la mejor que digamos comparados con los discos tradicionales. Y efectivamente sabemos que los SSD van a durarte mucho mucho menos. Sin embargo, el tiempo de vida útil al menos de una computadora es aproximadamente de 6 años, y un SSD, si le das una carga de al menos 40 o de 20 a 40 gigas más o menos borrados y eliminados en cuanto a escritura en tu SSD, te pueden durar aproximadamente 10 años. Por lo tanto, no quiero que pienses tanto en eso, sino lógicamente no vas a poder agarrar y tener tu SSD ahí para toda la vida, tener 3 computadoras, 3 generaciones, 4 generaciones de computadoras, 40 años y seguir manteniendo el SSD. No, eso no va a pasar y no va a poder lograrse tanto como en un HDD. Pero, sin embargo, al menos en cuanto a un equipo, a 2 generaciones de equipos, sin ningún problema vas a poder utilizar tu SSD manteniendo un estable rendimiento y poder utilizarlo sin mayores complicaciones. Por lo tanto, si tú deseas utilizarlo tanto para edición de video, para gaming, para o computadora tradicional, en especial para computadora tradicional en la que utilices nada más ofimática y cosas por el estilo, realmente te lo recomiendo más a ti que a nadie, porque efectivamente tú no vas a estar escribiendo tantas cosas o tanto peso, al menos dentro del SSD. Por lo tanto, si tú eres una persona que va más enfocada para un sector más tradicional, utilizar la ofimática, utilizar cosas pues de menor recursos, ¿no? Navegadores, pues utilizar la computadora como una persona tradicional, realmente sí te recomiendo un SSD, y que te olvides de preocupaciones respecto al tiempo de vida útil de tu SSD. El precio sí va a ser un poco elevado, sin embargo, al no tener tu tanto almacenamiento dentro de tu SSD, puedes comprarte sin mayor complicación uno de 240 GB para que tú almacenes tus programas básicos, tu sistema operativo, y te quedan ahí 100 GB disponibles para cualquier otra cosa que quieras almacenar. Así que te va a convenir y te va a beneficiar mucho esto en tu equipo. Además, vamos a encontrar que realmente los SSD no son tan caros si buscamos una marca de renombre, lógicamente, pero que también nos ofrezca pues efectivamente una buena velocidad de lectura, como de en este caso escritura, que son al menos las que nos ofrecen los datos que podemos ver. Y te recomiendo mucho que veas videos tutoriales en internet revisando los benchmarks y las velocidades que realmente nos da ese disco duro, porque efectivamente muchas marcas nos van a decir que nos dan 3 GB de velocidad y lo que quieras, sin embargo muchas de ellas no son reales y efectivamente baja su rendimiento a la mitad de lo que nos dicen realmente las marcas. Así que te recomiendo que sí busques en internet benchmarks respecto a los SSD que te interesan, para que sin ningún problema puedas ver que efectivamente la velocidad que te están diciendo en las características y que el precio que estás pagando realmente valga la pena. Ahora, digamos que tú vas más enfocado a un sector gaming, en el que simplemente vas a instalar programas y no vas a estar tanto escribiendo cosas, simplemente vas a enfocarte en lo que es cargar tus videojuegos, en este caso, bueno, tener lo que es tu Windows, que corra rápido sin mayor complicación. Y ahora tú me vas a preguntar, pero bueno, ¿vale la pena? ¿Me va a dar más frames? ¿Me va a dar más rendimiento en mis videojuegos? No, no te va a dar nada de eso. Sin embargo, si tú tienes un equipo de gama alta, con un buen procesador, con un buen disipador, con una buena placa madre, con buenas características, uno que realmente te rinda, que sea de gama alta realmente tu equipo,
realmente te conviene, porque efectivamente, si tú te compras un disco duro tradicional, un HDD, no vas a ver tanta mejora como si te compraras un, en este caso, un SSD. Vas a ver que realmente tu equipo va a ir fluido. Si de verdad tienes lo que es un buen sistema operativo, tienes un buen procesador, una buena tarjeta gráfica, realmente vas a sentir que tu equipo vuela, que va a estar muy muy fluido. Así que en lo personal te recomiendo que si te vas para un sector gaming, también te lo compres. No te enfoques en que va a mejorar el rendimiento de tus videojuegos, sin embargo, en que te va a dar una mejor bueno, experiencia en cuanto a lo que es tu equipo que estás armando. Y bueno, si tú te vas enfocado a un sector de trabajo, un sector de edición, un sector 3D, un sector de render, un sector enfocado en una estación de trabajo, también te lo recomiendo en especial a ti, porque efectivamente a ti te interesa más la multitarea, y en cuanto a multitarea realmente te va a ayudar también muchísimo a que los programas vayan, corran, se instalen fluido, que los archivos se transfieran de manera eficiente, rápida, y como te digo, el tiempo de vida, claro, va a ser mucho menor. No vas a poder agarrar y decir dentro de 50 años, a ver, vamos a ver ese disco duro a tus hijos o a tus nietos, a lo que quieras, vamos a ver qué tenía guardado en mi computador. No, eso no va a poder pasar. Esas cosas son tiempo viejo, son para los HDD, y en los HDD te puedes comprar sin ningún problema uno para almacenar información, efectivamente, que quieras guardar para tiempo. Sin embargo, para cosas que vas a utilizar en el momento, que requieres una mayor velocidad en cuanto a la edición, te recomiendo mucho un SSD para que el render, si lo hacías en 30 minutos, pues lo hagas en la mitad del tiempo, 15 minutos. Realmente te va a dar una velocidad sustancial, en especial si te enfocas en estación de trabajo. Así que efectivamente, además, ¿cuánto es el tiempo más o menos en el que cambias un equipo? La mayoría de las personas, como había mencionado, lo cambian aproximadamente a los 6 años. Así que efectivamente te va a ayudar mucho. Sin embargo, si tú eres una persona que tiene un portátil viejo y que te gustaría revivirlo, que tú estás interesado en, ¿sabes qué? He visto muchos videos donde me dicen que un SSD le va a dar mucha vida a mi computadora, que la va a hacer dos veces más rápida, que bueno, me va a ayudar muchísimo. Esto es realmente cierto, y yo te recomiendo mucho que si tú tienes una computadora que en su tiempo fue bueno, que en su tiempo fue rápida, y que no quieres hacer el gasto en otra computadora, realmente tú cómprale un SSD y verás que lo que te pudiste haber gastado con, no sé, otros $500, con $100 vas a poder hacer lo que un equipo de $500 puede hacer, porque efectivamente tienes un buen procesador, tienes un buen equipo que simplemente requiere mayor velocidad, mayor agilidad en cuanto a las tareas. Y efectivamente esto te puede ayudar mucho. Y en el caso de que tú, por ejemplo, no quieras adquirir un SSD por el precio muy alto, porque bueno, tú no almacenas tantas cosas, consideras que no vale la pena, cómprate uno de 120 GB, instala el sistema operativo, instala los programas. En este caso, si tú eres una persona que no utiliza muchas cosas, utilizas más que nada el navegador, cosas muy muy básicas, pues no te preocupes, cómprate uno de 120 GB por un precio de $60 y realmente verás una velocidad sustancial en tu equipo. Pero bueno, estas son algunas de las cosas en cuanto a ventajas y desventajas que encontré de los SSD. Realmente yo, al momento de que compré un SSD y lo instalé dentro de mi computadora, realmente noté la diferencia. Y a pesar de que muchas personas dicen que simplemente te vas a agilizar el equipo en cuanto a en lo que inicia el sistema operativo, en lo que inician los programas, realmente se siente en todo el equipo un cambio realmente importante. Así que te lo recomiendo bastante. No olvides de igual modo suscribirte al canal si no estás. Nos vemos en el próximo video. No olvides regalarme tu like, dejarme tu abajo tu comentario, tu opinión respecto a los SSD, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV. Oh, oh.